Hoy para mí es uno de esos días de clima perfecto porque está lluvioso, sabes que en todo el día no se va a quitar. Y yo no sé qué tenemos los seres humanos porque cuando nos combinamos con un clima lluvioso se nos antoja hacer muchas cosas. Y manteniendo esto en horario familiar, vamos a hablar de esa cosa importante que se nos antoja hacer, que es comer. Comer cosas llenadoras, llenas de azúcar, de harina. Cosas engordantes, pero que son muy indulgentes. Nos perdonamos por comérnoslas porque nos las merecemos, porque peso trabajamos, porque peso está así el clima. En mi ciudad, en Apatzingán, hace mucho calor, entonces el día que llueve decimos, oh por Dios, está haciendo frío. Si te apendejas tantito, no alcanzas pan en la panadería, se acaban los bolillos porque todo el mundo se los está comiendo y las conchitas con chocolate. Pues el día de hoy ya tengo yo en mi horno unas galletas deliciosas porque eso es en Apatzingán. Pero una perrísima disculpa, en Nueva York estas galletas son muy famosas. Es una panadería que se llama Levain o Levain, 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 no sé cómo se pronuncia. Cuestan como $4, pero valen la pena porque están deliciosas. Vámonos directo a la preparación. Según yo, mi método es rápido. No sé, obtengo los mismos resultados, tan deliciosas, realmente deliciosas. Y vean cómo es que las estuve preparando. Ahorita en 5 minutos salen del horno, las voy a dejar enfriar y me voy a echar una, porque va a ser mi desayuno. Después de muchos intentos, llegué a la conclusión de que una procesadora es el mejor aparatejo para realizar esta receta. Si lo van a hacer en su batidora o si lo van a hacer a mano, no hay problema, derritan la mantequilla porque si no, parece que las cosas se nos van a romper. Entonces, empezamos por colocar harina, es harina de todos los usos. Después le voy a agregar mi fécula de maíz. Si no tenemos fécula de maíz, hay que sustituirla por la harina, si no con la hidratación que le vamos a poner. Le vamos a dar al traste con esto. Después agregamos el polvo para hornear y la sal. Yo uso una sal de grano. Si de repente esos granitos no se integran, esta sal de mar, son como sorpresas deliciosas entre el dulce y la galleta, que me gusta mucho. Y ya por último, agrego mi mezcla de azúcar para completar mis ingredientes secos. En esta mezcla a mí me gusta poner 2/3 partes de mascabado y 1/3 parte de estándar. Si no tienen mascabado, si se les olvidó comprarla en el súper, si se les hace muy cara, agreguen solamente estándar. Pero yo sí les recomiendo mínimo, mínimo agregar mitad y mitad porque no solamente aporta sabor distinto, sino que también le da como que cierta humedad. Ahora sí, tenemos que integrar todos estos ingredientes secos. A mí me gusta, pues si ya estoy en la procesadora, le doy 2-3 pulsaciones y con eso tenemos. Agregamos la mantequilla, que en mi caso la estoy agregando fría. Les digo, va perfecta para una procesadora la mantequilla fría. Y por otra parte, tengo una mezcla de huevo y leche. Hagan de cuenta que necesitamos una hidratación del 25% para esta receta sobre nuestra harina. Y los huevos en México más o menos pesan como 50 gramos. Entonces, para completar los 60 gramos y tener la hidratación perfecta, agrego leche. Los integramos y empezamos por procesar sin agregar aún el huevo. Por unos pocos segundos van a ver que queda rapidísimo la mantequilla. Esto es súper, súper rápido. Una vez que tenemos esta consistencia como de arenita un poquito media grande, vamos a agregar el huevo y también vamos a procesar de manera muy rápida, solamente hasta que se integre, porque no queremos activar el gluten. Por eso les digo que es muy fácil también hacer esta mezcla a mano. Inténtenlo con la mantequilla derretida sin que esté caliente, porque cuando hacemos galletas no se trata de amasar, se trata solamente de integrar los ingredientes. Vean la textura que logramos y ahora sí es momento de agregar los ingredientes que se nos antojen, que pueden ser pasas, nueces, mezcla de nueces con chocolate, chocolate, yo solamente voy a agregar chocolate. Y aquí les quiero comentar que es importante que cuiden que sea un chocolate apto para el horno porque si no se les puede quemar. Formamos unas bolas para nuestras galletas, más o menos entre 130 gramos es el mínimo que a mí me gusta porque si vamos a hacer algo engordador, pues que engorde bien. Entonces, mínimo 130 gramos y más o menos máximo las he tenido de 150. Como ahora las estoy haciendo 135, me van a salir 6 galletas. Ya que las tenemos formadas, las llevamos al refrigerador, prendemos nuestro horno a 190 grados, más o menos, puede ir desde los 180 hasta los 200 grados. Y bueno, en cuanto está el horno caliente, obviamente pues las sacamos del refrigerador, las metemos y nuestra bandeja es delgada, hay que poner otra bandeja debajo de esa para que no se nos vayan a quemar las galletas. Las mías estuvieron listas en 17 minutos, pero esto dependerá de tu horno. En cuanto empieces a ver que están un poquito doradas, están listas, recuerda dejarlas enfriar, si no se te van a deshacer porque están muy suaves en cuanto las sacamos del horno.
es idéntica. No es idéntica. Esta es la región 4. Pero, hijo de su madre. ¿No se les antoja con... ay, con... dejen, dejo este pedazo acá. Con una lechita bien fría, así da la lechita que a ustedes les guste. Déjenme chupo el dedo para no... bueno, ¿cómo se dice? Para no perder la costumbre. Entonces, esta galleta está súper suave por dentro, por eso es que usamos esas temperaturas. Ay, joder, su madre. No he comido nada, son como las 11 de la mañana y ahí voy. Wow. Están increíbles. Increíbles, de verdad. Fuera de este mundo.